¿Qué tiene? Echi. Sí, ya sé de Echi. Mi mamá, mi papá le están ayudando a Brendita a subir unas cositas en el carro porque pues ella ya se está, ya se va a cambiar a un lugar con su novio. Ya la está llore y llore. Ya sé, Daisy. Ya sé que Brendita se estaba llevando sus cositas. Ay, familia hermosa. Déjenme le prendo aquí la luz. Mírate la Daisy. Ya, Daisy. Acabo de lavar mi cobija. Ahorita la voy a. Se la voy a poner a mi cama. Y pues. Y sí. Y lo que estamos haciendo el día de hoy. Lavando. Y yo me acabo de dar un baño hace rato, nomás que ahorita estaba acostadita. Y como que medio me dormí. Ay, no sé, últimamente no me he sentido muy bien, que digamos. No sé si sea por lo mismo. O lo que. Pues sí, ya saben, cositas de mujeres, chicas. Ya es otro día más. Feliz tarde, porque ya es tarde, familia, y son las 3 de la tarde. Voy a checar afuera. ¿Qué voy a checar? ¿Qué? Ya son las 3 de la tarde. Ya hoy es jueves. No, miércoles. ¿Sí es miércoles o jueves? Ya ni sé ni el día que estoy viviendo. ¿Qué? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? ¿Mi martes? No vi mi teléfono. De verdad, chicas, de verdad. Estoy perdida. Mira. Yo no sé qué es esto. ¿Y esto qué es? ¿Basura? ¿O es de Brenda? No sé qué es. Ay, déjenme, pongo mis chanclas porque tengo mis chanclas acá, chicas. Pues sí, así es, familia hermosa. Pues Brendita ya se está llevando sus cositas porque ya se va a su nuevo hogar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Uno quisiera detener los hijos, pero pues es un tarde que temprano va a pasar. Dechi, vente. No, ahorita viene. Brenda, ¿eso es basura? Sí, es basura. Yo ando ayudándole a mi niña. Ay, mi mamá le anda ayudando a Tu Brendita. papá también, allá andamos. Pero ponle, ¿a poco le cabe el carto? Le cabe a más cosas ese carrito. No, esto es basura, ¿vale? Dice que es basura. Sí, tiene la cajuela amplia. Ya nomás le queda su camita, su tocador y su espejo. Ajá, mira, ella tiene su. El carro tiene la cajuela amplia. Papá, no le entró eso porque llenaron primero. Ah, si no lo hubieran echado, sí. Si hubiera entrado. Después viene y dice que mañana va a venir. Ahorita ya no va a venir. Pues sí, chicas. ¿Cómo ven? Así es la vida. Así es la vida la de. La ley de la vida, se dice. La sí, ley de la vida. La ley de la vida, que los hijos tienen que irse. Tarde que temprano, y aunque uno no quiera, no hay de otra. Uno hay, ándale, hay que doblar las manos mejor y hay que desearles que les vaya bien y lo mejor pues en sus vidas, con los que ellos decidan con quién hacerla, ¿verdad? Sí. Aunque uno no esté de acuerdo, pero no hay de otra. Echale bendiciones. Solamente, chicas. ¿Y ahora qué día es hoy, ma? ¿Martes? No, es jueves. Ay, santo Dios. Es que estoy así peleando yo misma. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Es jueves? Jueves. 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 Está sol caliente. ¿Qué está buscando mi papá? No sé qué está haciendo. Viendo acá. Es que me medio dormí. Me quedé como dormida. Sí, es que yo creo que la medicina. Las pastillas me caen como pesadas. Como que me da un sueño. Como que me entra un cansancio. Sí. Es que la Dechi está acá. Vamos a ver, vente, mamá. Cierre la puerta a la Dechi para que no. Ay, no. Es que está la música, todo lo que da con el vecino. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí va a traer su. ¿Quién va a traer? Su bolsita falta, mamá. Ah, falta su bolsa. Bien, nomás el cachete. Tengo está rojo de este lado. Lo tengo rojo de que dormí de este lado. Me quedé como dormida así de este lado. ¿Qué? ¿Para qué lo van a... ¿Qué tiene? Ahí está un ganchito. ¿Para qué lo van a abrir? No sé, va a checar. Que tiene basura. Oh. Oh. Oh, le cae basura. No tiene la varilla de la.
No tiene la varilla de... La basura está adentro aquí. No, esa para que se detenga. Hijo de su madre, tiene harta basura. Está bien sucio el motor. Le necesitan limpiarse. Quiero una lavada. ¿Cómo está el aceite? A mí me da miedo. Yo no sé cómo está el aceite. Quiere un papelito. Ya se va a necesitar cambiar aceite. A ver. A ese era mi novio. Mira. No, que la cheque él sabe. Pues él sabe de mecánica. Mecánica, vamos a ver. Ay, no puedo con un mano, ahí está. Sí, ya se empieza como poner medio prietón. Luego huele. Sí, ¿verdad? Como a quemadito. Ya, ma, ¿sí? Ya está. ¿Quieres las manos allá? Le está limpiando mi papá ahí. Está bien polvo. Todavía vamos a informarnos sobre de la... Sobre el cristal de enfrente, el vidrio, para que se lo cambie. Ajá. No nos hemos informado todavía dónde cambiarlo. No se ve gran cosa, pero con esto se va a hacer grande. No, man, no se ve. No se ve en la cámara. Con el tiempo, sí. Con el tiempo se va a hacer más grande. No le cupo el cascarón a Brenda, ahí está. ¿Te lo vas a llevar para la otra? Pues de mucho acusar, hija, te lo voy a dar una arregladita. Mira, todo se quiere caer. Eso tiene que irse a la agencia. ¿Hay algún lugar donde los pueden arreglar bien? Le voy a preguntar a él. Porque él me dijo que él lo podía llevar. Podíamos ir a preguntar para ver que le arreglen a él todo lo de enfrente. Y también lo de arriba. No, y nomás, está todo lo que da la... La música ahí con los vecinos. No está tan calientón. Mira, Willa tiene la troca acá de este lado. Pues estaba la camioneta de Oh, Estefanio. Sí, es cierto. Ahorita la voy a decir que la... O la voy a meter yo ahorita ya. Métela tú, sentado. Sí. La de hecho está llorando, la de hecho en la ventana, mira. Hasta la de hecho en la ventana. Ay, ¿a quién se le prendió eso? Madre hermosa, que sea feliz. Se va. ¿Estás llorando? Ahorita déjame, me exprimo una cebolla. Ya se está resignando, mamá. Es que no, pues no hay de otra, no hay de otra. Los hijos tienen que volar. Tarde que temprano tienen que ir. Juanito, si no, Willy. Eso. Y se va a quedar sola. Como dices tú no tienes la culpa que te sola. Y le bochas. Ya van, eso no es malo. Eso no es malo. Mira, ahí va, y la Dechi está lloriqueando. No, te lo va a romper. ¡Dechi! Mira, se quiere salir por la ventana. Vamos pues porque. ¿Ah? Ya tu bolsa, falta la bolsa de Brenda. Vamos. ¿Y el cascarón de ese? Sí, está desesperada. Voy a meterle el carro a William. Porque lo tiene acá en la calle y hay lugar aquí. Ay, está el sol. Está el solecito fuerte, Está bonito el día, no está tan malo. Está bonito. Sí. Ya andamos. Aquí andamos, aquí seguimos. Con la nietita. Que estamos tristes. Tristes y contentos a la vez, por ella, ¿va? Sí, porque ella, hija, sí. Con que ella se sienta contenta y feliz, con el suficiente. Nosotros estamos contentos. Eso es cierto. Que ella esté bien, nosotros estamos bien. Si ella está mal, también estamos mal. Así que pues. Y este basurero lo vamos a sacar, ¿verdad? Sí. Es basura. Vamos es pura a sacar. Basura. Ahorita pues aquí la vamos a dejar esa porque mañana se va a venir. Sí, pues. Por ella. Nada más hay que sacarle esa en el bote azul. Para el bote azul. Ah, esta, ¿verdad, mamá? Sí. Esa es para el bote azul. Todo eso. Todo sí. Eso. A ver, el bote azul. De hecho, haz tu lado. Haz tu lado, amor. Sí. Ella piensa que se va a ir con Brenda. Mira, quiere que te la cargue, sí. Quiere que la cargue, ¿no? A ver. Quiere que la cargue. Mira, ¿esto es basura? Sí, papá. Ese es el bote azul. Un día vas a venir conmigo. Mi amor, mira, no tengo nada para ti, no tengo mira, cama, no después tengo nada. Te va a llevar donde vive. Te tengo que comprar tus cositas. Después te va a llevar donde vive, no te preocupes, amor. Va a venir a ver. Aquí te vas a quedar bien. Tú estás en buenas manos. Vamos a llorar tú y yo, vente. No, vente. Vamos a llorar tú y yo aquí al cuarto. Ahorita las miro un ratito, chicas. Daisy está triste, miren. Ahí está ella esperando a ver si regresa Brenda. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a la cocina que acabo de poner unos camotes riquísimos. Aquí tengo los camotitos, miren.
Le voy a bajar la lumbre porque si no se me van a arrebatar. Miren los camotitos que se están cociendo. Y acá, acá está mis papás. Allá está mi mamá. ¿Haciendo? Nada. Sí, yo, haciendo. Mi papá está bañando. Ah, mi papá está bañando. Yo también. ¿Vas a lavar esta cobija? Ah, ese es el colchón, ¿eh? Se lo voy a lavar a mi guachita para que... Uh-huh. Ya nomás le queda la cama y el su tocador. Y su espejo, dice. Oh, y el espejo se largó. Son tres cosas, mamá. Uh-huh. ¿Cómo ven, chicas? Otra vez, el cuarto se va a quedar vacío. Otra vez. Ya llevó toda su ropa. Eso lo voy a tener que ir a donar. Eso no lo quiere. Y sí. Oh, y eso también se tiene que llevar. También eso. ¿Cómo ven? Ni modo. Ni modo. Vámonos acá. Voy a llevar esta acá a la lavandería. La esta del colchón. Acá la voy a poner. Mientras que estén cociendo los ricos camotitos con leche para el ratito. Oh, oh. Déjenme prendo la luz. Aquí está todo oscuro. Ah, ahí está. Hasta que se termine de lavar una lavadora que está lavando ropa ahí. Para meter esa. Sí, está lavando. Y meto esa. Esta van a venir mañana por ella. Como ven. No le ocupo a Brendita. Ok, chicas, ya los veo más a ratito. Creo que ratito, creo. Que a lo mejor vamos a salir. A lo mejor, no estoy segura. No, hoy en la tardecita más porque ahorita está el sol. ¡Y! Y en la tardecita yo creo como a las 6 en casa. Sí. Nos queremos ir a dar una vuelta a, al centro. Ajá, nochecita es cuando está bonito el centro de Dallas. Vamos a ir a darnos una vuelta por ahí. A lo mejor vamos a un parque, no sé. Pero a la, ya más tardecito porque pues ahorita está que el sol quema, chicas. Quema. Bueno, ya lo veo más tarde. A estrenar, ve Rosita. Miren lo que le trajeron. Por el día del padre. ¿Es otra cambia? ¿Le compraste otra cambia? Dos cambios. Y le quedó perfecto. Aparte quedó bien. Bien le quedó. El pantalón le quedó bien. Sí. Le supiste bien la medida. Míralo, va. Bien la medida. A ver, me echo la otra. A ver la otra para que nos esté modelando. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos, comiendo sandías. La sandía salió súper bien. Ah, sí, cierto. A ver, les voy a mostrar la sandía. Ah, y el pan. Y el pan. Ay, cuánto pan. Ahí te fuiste a hornear. ¡Está calentito! Ah, es cierto. Miren la sandía. ¿Eso la compraste en la que venden afuera? En la Sam's. Oh, en el Sam's. Está patrullando. Está buena, está bien dulce. A ver, le compré unos chores también. Hoy nomás. Dice que se va a quedar contigo porque tú no se vas a las blancas. ¿Seguro? Sí, pero eso lo ves. Ah, bueno. Ya dije, ya rugiste. ¿Dónde quedas sin papá? Ya rugiste, chencha. Yo voy a regresar a mi papá. Ajá. Ya rugiste, vamos a ir a la. Nos vamos a ir a las a los toboganes. ¡Ey! ¿Qué dijiste? Que te vas a comer a tu hijo. Voy a buscar otro hijo. Nah, no le hagas caso. Ey, nos vamos a ir a los toboganes, ¿eh? A ver. A los toboganes. ¿Dónde? Allá con mi hermana, pues. A un tobo, ¿eh? Sí, allá. Ella compró boletos y. Oh, Arlington, la. Sí. ¡Hala! ¡Sí! El otro pantalón está más oscuro, ¿eh? Sí. Está más oscuro. La playera se ve bien suave. La playerita se ve fresquecita. Y la manga te quedó bien, la manga, Juana. Y tiene cuello. A estrenar. Ese cuello me gusta. A mí también me gusta con cuello. Queda aquí la. Sin cuello no me gusta que se las. A mí tampoco no me gusta cómo se ven sin cuello. Con cuello se ven mejor. ¿Con cuello? Sí, con cuello. Con cuellito. Y esa no, mira, te quedó bien de mal. La manga está bien así. Esa es. Bien la medida, mi pa. Ah, sí, sí. Le queda bien, le queda bien. ¿Quiere más sandía? Ya le di un pedazo. Ahí tiene ciento, mi pa. ¿Sí tiene zapa? Sí, te comió una tortilla de. ¿Se comió la tortilla?
¿Se comió una tortilla? Gotas, no, era un pedazo de sandía blanca. Oh. ¿Está? Uh-huh. Wow. Pues sí le atinaste al 100. ¿La vendé o qué? ¡Ah! Y aquí estamos esperando. Aquí está. Estamos esperando a que salgan para irnos. Ya no me quiere que tu papá te lea. Ah, sí. Ah, sí, mi papá estrenando. Mi papá estrenando. Ve el Rosita. Ve Juanito también, mira. Ah, ah. El de tenis combinado y todo. Y acá Benny también. Benny también está estrenando una cambia. A ver, Benny. A ver, Benny, para que te. Está estrenando. Miren, hasta short. También está estrenando. El trajecito completo. Nada más estamos esperando a su papá que no se apura. Según que ya, ahora sí, ya y ya. Y se metió al baño. Se le antojó ir al baño. Deme tetarra, ¿eh? Ya me puse mi cachuchita. Anda con el teléfono. Uh-huh. Oh, ya lo descubrió. Ahí te lo vamos a decir. Ya, ya está. ¿Ya viene? No. No, todavía no. Está el sol todavía alto. Pero de aquí que llegamos, ya creo que el sol se metió. Estaba en el que lleguemos ya. Está mi mamá sentada. Estaba en el cuarto. Ay, no más. Ay, ya, ya viene. Yo hasta te iba a decir, tráetela. Bueno, me hubieras dicho tantito. A la hija. Es que acá también traen unos perros a pasear. Sí, va. Hasta ahorita nos estamos acordando de la Dech. Vamos a ir a caminar para llevarle a Dech a caminar. Mira que ahorita están los árboles aquí, pa. Qué bonito. Claro, hija. Los árboles, sí. Es lo que te digo, que es la diferencia en la capital de México. Está seco, ¿verdad, allá? No, no. Es que la gente lo saca de tanto mugrero, pues. Sí, pues. Allá no los cuidan. Fuimos allá en la capital. Ya pasé para acá, este lado. Ajá, sí. Dan lástima los árboles, ¿cómo están? Es que allá no los cuidan. Sí, sí, acá este lado. Es de este lado. Bueno, mis arbolitos, de verdad. Allá está el parque. Allá está. Pero tenemos que estacionarnos de este lado. Con grasa, les echan agua. ¡Ay, esta gente! No, está igual, que salió. No, pues es jueves. Mira qué bonito. Vamos a estacionarnos. ¿Hace hora para dónde vamos? A estacionar. Vamos a caminar. A caminar, toda esta orilla vamos a caminar. A caminar y a correr. Ya dime, nos vamos a comer allí. No, ese restaurante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy listo para correr? No, aquí te puedes meterte. Ahí. ¿Aquí es parquedero? Sí. Si hubiéramos bajado a la derecha. Mira nomás, aquí hay muchas cosas. Comedera de las uñas, salón de belleza, no sé qué tanto. ¿Cuánto negocio hay de belleza, de uñas y eso? Ajá. Aquí vamos, ahora sí. Nos tocó caminar, un buen. Pues eso es lo bueno, caminar. ¿Sí, verdad? Ya hace falta. Yo traigo mi agua también. Mi mamá trae su botella de agua. Ay, la ves ahí. Te va a pesar más la bolsa, ma. No, pero hay que ven. ¿Sí, verdad? Sí, vendemos. Está bien bonito aquí el centro. Bien bonito que está el centro aquí. Lo hubiéramos traído a la de Eshi. A nadie se le ocurrió. Pero íbamos a ir a comer. Ah, sí, cierto. Es que también. También porque la no te deja. No, nada. ¿No? No. No va. A ningún lado dejan meter perros, ma. No, no va. Necesito uno ir al parque. Sí, va. Ajá. Pues es sí. Que necesito hacer unos sándwiches, uno y irse al parque. Sí, mira para los árboles, mira. Los sí. Pinos, como pinos. También bonitos. Los que están como pinos. Ay, nomás Benny viene bien feliz. Y aquí viene Juanito, él con sus cachuchas también. Nos vamos a distraernos un rato al parque. ¿Allá? Ajá. Bueno, para malo. Nomás que tengas que cruzar la calle, es lo único malo, ahí adelante. Ah, sí. Sí, una luz. Dos calles. Esta y la otra. Ahí está la luz, en la luz vamos a pasarnos. Se pone la luz. Y los edificios, ¿cómo se ven de bonito más? Creo que son apartamentos esos que están ahí. Imagínate vivir hasta allá. ¡Ah! En lo altísimo. Vivir hasta en lo alto, miren.
Ay, qué bonito, qué padre sería. Bien padre. Mira también. Los árboles, ahí me encanta. Sí, también aquí está. Ajá. No, es que aquí hay puro edificio. ¿Qué será? ¿Eso? Para que no se meta el... Mira, aquí tiene flores. Ahí espérate. Ahí espérate. Ahí está el parque. Mira qué bonita el agua, ma. No, en la nochecita, ya que se empieza a meter el sol, se miran luces. Se miran las lucecitas. Sí, se bañan ahí, se mojan. Los niños se mojan. En la cartera. Sí, en la luz. Hago ruido con mi botella de agua. Aquí venimos a dar la vuelta. A dar la vuelta. Ahí está bien bonito. Ahí ese parque me fascinó. Vamos a dejar los males por acá. Ándale, las enfermedades vamos a dejarlas de este lado. Que no nos duela nada de regreso. Mira qué bonitos son los edificios. Mira, este también son apartamentos, sí, creo. Eso. Y aquel también. Ahora sí, ya llegamos. ¡Ay! Me asustó eso. Me asustó el camión ese. Miren qué bonito está aquí el parquecito. Todo está bien bonito. Mira que hay. Aquí nos podemos sentar. Hay que sentarnos aquí, Emma. Solo uno. Ay, allá tiene más. ¿Ahí? Ah. Vamos a sentarnos aquí. No prenden las luces todavía. Estamos esperando las luces y no las han prendido. Las luces de allá, de los arcos. Ya se acabó la música. Ay, porque estaba bien fuerte la música. Aquí estamos sentaditos, viendo lo bonito de acá enfrente, los edificios. Pero está un poquito calientito, un poquito. Ahorita nos vamos a caminar la vuelta. ¿Verdad, mamá? Ajá. Vamos a ir a caminar a ratito. Ahorita para allá, todo al ruedo. Ya prendieron las luces. De color. Ajá, ya prendieron las lucecitas. Miren qué bonito. Vamos a caminar para allá, vamos a dar la vuelta así. Sí, esa agua es mía, pa. Vamos a caminar. ¡Oh, ya empezó la música! Y vamos a caminar todo este pasillito. Vamos a caminar por aquí, toda la vuelta. Miren cómo ya crecen las luces allá. Ya aprendieron la música. Que hubieran prendido las de acá arriba, de los arcos. Pero no las prendieron. No las prendieron. Ya nos cansamos de estar sentados, vamos a caminar. Qué bonito está para allá. Ya prendieron todas las luces. Thank you.
Mira ese, ma. Mira. Ese edificio, qué bonito le hace. No lo había visto. Miren, ahorita los voy a acercar más. Ahí se ve. Miren nomás, no lo había visto ese. Qué bonito. Qué bonito se hace. Ay, la música, está padre la música. Y ahorita que demos la vuelta, mejor ya nos vamos para irnos a comer. Ajá. Comer algo. ¿Te gustó más aquí? ¿Sí te gustó? ¿Cómo sí, está? ¿Qué bonito el parque? ¿A mi papá le gustó hasta, papá? Está bonito el parque. Sí. Para dar vueltas, estar caminando aquí. Oh, sí, uno se despeja. No estar en lo mismo, pues. ¿Ah? Pues sí. Mira, ahí hay juegos, Juanito, mira. No, nada más voy a ver. No. Oh, son monitos. Ajá. A ver, mi mamá sabe. Ajá. Esos muchos lo jugaban antes, ¿no? Mira, pa' los monitos. Ahora juegan con la escuela. Mi papá está emocionado viendo los edificios. Vamos por acá. Vamos a dar la vueltecita así. Y listo, calisto. Miren qué bonito se mira para allá. Ajá. No, no son paletas, no sé qué sea eso. Ah, sí, pero está cerrado. Sí, ya cerraron ahí. Les voy a mostrar para qué lado, miren. Los edificios. Allá está otro parque. ¿Allá de qué lado? Nada más que ahí tiene uno que pasar la calle, pues, para qué lado. Puras luces, ahí hay puras luces. Oh, sí, aquí está bien bonito, más. Bien. Ay, me encanta ver los edificios así, todo prendido en la noche. Miren, aquí todas las banquetas, aquí. Aquí no se puede uno sentar. Está bien bonito. Ah, para que te saques una foto, ma. Es para una foto. Qué bonito está aquí. Ahí viene mi papá. Juanito, yo, mamá. Benny se anda mojando allá en los. Está bien contento. Sí, mañana. Anda bien feliz él en los ojitos de agua. Feliz, miren, mañana. Aquí tiene la banca esa, tiene luz abajo. Todas las de ahí. Aquí están los baños públicos. Si quieres ir al baño, ma, ahí hay. Ese es de hombre. Sí, en la de mujer está de qué lado. Voy a ir a mi ano. Mi madre. Es así como el rancho, sí, así, así, mujerito. Así ahí sale la mujer. Si quieres, vamos a pasar. Vamos a pasar. Mi mamá quiere ir al baño. Ah, oh, sí. Ahí está el aquí.
pasado aquí. Sí. Me vale fascinó. Está bien bonito.